Hola, bienvenidos al streaming de Estia Menorca para Canal C Televisión. Gracias por optar por nosotros para seguir este partido. Sabemos que no hay muchas más opciones, quizá ninguna más exactamente. Así que da por seguro que intentaremos hacerlo lo mejor posible. 18ª jornada de la primera fase en el grupo este, ya con tan solo 5 jornadas por disputar. Hoy visita Vintaufa el Jafé Fundación Global Caja, penúltimo clasificado con una serie de 5 y 12, que se presenta en Menorca sin nada que perder y con el objetivo claro de quemar las ya escasas posibilidades que le quedan para clasificarse en el grupo de cabeza. El equipo de Sergio Vicente se presenta en la isla con la baja de Avia y con la incorporación del talentoso escolta madrileño Nacho Vallespín. No acostumbro a dar mucha importancia a las estadísticas, prefiero guiarme por las sensaciones que transmiten los equipos en cancha, pero cuando he ojeado los números del Jafé he encontrado algo que llama poderosamente mi atención y que creo que puede explicar, al menos en parte, el porqué de la clasificación del Jafé en la liga, y no es más que los bajos porcentajes de acierto desde todos los parámetros. Tiros libres, un 66% de acierto, 2 puntos, un 49%, y tan solo un 26% en lanzamientos desde la línea de 3 puntos. Supongo que el fichaje de Vallespín espera ser la solución a este serio problema que arrastra el cuadro de Sergio Vicente desde el inicio de temporada. No perdáis de vista a Krajina, Evitayo ni a Elechi, pero tampoco quitéis el ojo del ex Almansa Kevin Navarro por parte del Estia. Cuarto, con una serie de 10-7 y a un solo paso de confirmar definitivamente su presencia en el grupo de cabeza en la segunda fase, destacar la fenomenal victoria conseguida en el pabellón del parque ante el Albacete, tercera consecutiva y conseguida al más puro estilo del youtuber mallorquín Miquel Montoro, o lo que vendría a ser casi lo mismo, a base de pilotas. Y sí, lo habéis entendido bien, no me refiero solo a las que consiguieron encestar en la canasta del Alba, y es que hay que tener mucho orgullo casta y una fe descomunal para poder remontar 17 puntos en menos de 8 minutos y acabar el partido ganando de 7. Todo esto, más el innegable talento individual de los jugadores y técnicos, ha colocado al Estia a tan solo un paso del objetivo número 1 de la temporada. Profundizando un poquito más en el aspecto técnico del juego menorquín, podemos confirmar que el Estia ya sabe ganar sin hurto, ha sabido adaptar su estilo de juego a su no presencia, ha variado y ha ampliado sus capacidades tácticas adaptándose a las circunstancias, y ahora ya sí ha evolucionado hacia el mainstream del baloncesto actual, hacia ser un equipo capaz de ganar partidos lanzando más de 3 puntos que de 2, capaz de jugar un small ball sólido y eficaz, y siempre, bajo mi modesta opinión, jugando un baloncesto del siglo XXI. No olvidéis etiquetar vuestros comentarios y opiniones sobre el partido de hoy con el hashtag Mate al Estigma. No olvidéis tampoco el porqué de este hashtag y ayudemos entre todos a normalizar y a visualizar las enfermedades mentales. No va más en cancha, protagonista sobre el parqué, Javi Villanueva y Cristian García preparados para dar inicio al partido. Jugadores del Estia Menorca sobre el parquet. Xavi Hernández, Alberto Corbacho, Adri Méndez, Dubio Keke y Drew Giver por parte menorquina, mientras que por parte visitante podemos observar a Nacho Vallespín, Tejera, Krajina Hernández y el número 2 de la Rúa, Dubio Keke. Y Filip Krajina van a ser los encargados de disputarse el primer balón en juego. Todo preparado. Balón al cielo de Vintaufa. Primera posesión para el Jafé Fundación Global Caja. De la Rúa con el balón. Juega con Nacho Vallespín para Krajina. Bloquea Krajina. Xavi Hernández. De la Rúa. Javi Hernández ante Drew Giver, lanza un gancho, se le queda corto, rebote para Adrián Méndez.
Xavi Hernández dirigiendo el primer ataque menorquín. Busca a Alberto Corbacho, defendido cara a cara por Nacho Vallespín. Adri Méndez con Xavi Hernández, prueba el triple. Xavi, se le quedó corto el tiro. Rebote para De La Rúa. Filip Krasina con el balón. Vallespín, penetra Vallespín, lanza Vallespín. Rebote para Tubio Queque. Xavi Hernández, desacierto en estos minutos, segundos iniciales de partido. Adri Méndez prueba el tiro. Adrián, primer triple de mi murciano favorito. Primer triple de Adrián Méndez Carrión. Dani con el balón busca a Xavi Hernández. Poste bajo para Vallespín. Se le queda cortísimo el tiro. Perdón, ¿no? Era Tejera el encargado de lanzar. Se le quedó corto el tiro. Rebote para Dubio Queque. Dubio Queque en la juega con Alberto Corbacho. Se libera Alberto Corbacho de la defensa de Vallespín. Abre el balón para Adrián Méndez, que probará el tiro. Se escapa el balón por encima del tablero. Nuevo fallo por parte del Estia Menorca. 3-0. 8-17 para la conclusión del primer cuarto. Dani de la Rúa. Busca, se abre Vallespín, encuentra Tejera, bloquea a Filip Krasina, penetra Dani ante Dubio Queque, que se le hizo de noche ante la presencia de Dubio Queque. Pierde el balón Xavi Hernández, contraataque de Adrián Méndez, penetra Adrián Cristal, dos más, quinto punto de Adrián, quinto punto de Estia Menorca. Vallespín, defendido por Adrián Méndez, penetra Nacho, tapona en el cielo de Vitafa Dubio Queque. Se metió en un jardín Nacho Vallespín. Xavi Hernández para Dubio Queque. Penetra Dubi ante Filip Krasina. Cristal, falló Dubio Queque. Hay que ver cómo está progresando técnicamente este jugador a lo largo de la temporada que lleva, de la temporada y media que lleva aquí en Menorca. Enorme el trabajo que está haciendo Xavi García Panizo con el interior estadounidense. Falta personal, mientras tanto, de Drew Gibbert. Primera del partido también. Dos desde 4.60 para Xavi Hernández. Dentro, primero para Xavi. Primer punto para La Roda. Segunda opción para el granadino. Falla, rebote para... Se fue el rebote para Drew Gibbert. Salió el balón por la línea de banda. Será posesión para el Hafep. Será Vallespín el encargado de poner el balón en movimiento. Xavi Hernández, muy lejos. Fintó el triple a Xavi Hernández. Drew Gibbert lanza Xavi. Rebote Drew Gibbert. Xavi Hernández cruza la línea de medio campo, busca y encuentra a Adrián Méndez, penetra a Adrián, falta personal, creo que ha sido señalizada el número 8, vamos a ver si es la del número 8, será la primera. Nacho Vallespín, 2 desde 4.60 para hasta el momento único anotador del Estia Menorca, Adrián Méndez, dentro. Segunda opción para el murciano. Falla, se le quedó corto. Rebote para Tejera, que juega inmediatamente con Dani de la Rúa. Penetra, intentaba penetrar Dani. Lo frenó Queque. Se libera de la defensa de Xavi Hernández. Encuentra Tejera, penetra Tejera. Se queda solo, tapona Drew Gibbert. Rebote ofensivo. Vale, la canasta de Tejera. Estaba el balón en trayectoria descendente. Por tanto, primera canasta en juego del Fundación Global Caja. Xavi Hernández buscará a Alberto Corbacho. Se libera Alberto, juega con Dubio Queque. Lanza un gancho forzadísimo. Dubi lo empujó
Filip Krajina. Primera falta de Filip. Primera falta del croata en lo que llevamos de partido. Dos desde 4.60 para Dubio Kekia. Aprovechamos estos momentos para mandar un cordial saludo a todos los aficionados del Jafé Fundación Global Caja La Roda desde Menorca. Primero para Dubi, falla, se le queda corto, no es la especialidad de Dubi, que el lanzamiento desde 4.60. Segunda opción para el estadounidense con pasaporte nigeriano. Rebote para Filip Krajina, no consiguió acertar en ninguna de las dos oportunidades que tuvo Dubi Okeke. Dani de la Rúa para Javi Hernández, lanza el triple dentro, recorta la ventaja el Jafé, primer triple del Global Caja, 6-6. Alberto Corbacho bloquea a Dubi. Adrián Méndez, 6'75, falla, rebote para Javi Hernández. No está encontrando el este a Menorca el acierto desde más allá de 6'75, que suele, acostumbra a demostrar en la mayoría de sus partidos. Metió la mano Xavi Hernández a punto de perder, Vallespín, lanza Cristal, 2, primera ventaja visitante en el marcador de Vintaufa, 6-8, primeros dos puntos de Nacho Vallespín. Xavi Hernández para Alberto Corbacho. Penetra Alberto, Cristal, 2 de Alberto Corbacho, primeros dos puntos de un jugador que no se llame Adrián Méndez, favorables al Estia Menorca. 2 de Alberto Corbacho. Dani defendido por Xavi Hernández, lanza Dani forzadísimo. Krajina, ofensivo hoy, 2 más para La Roda, 8-10, más 2 para el equipo visitante. Xavi Hernández con Adrián Méndez, busca su espacio Adrián Méndez desde más allá de 6'75, Xavi Hernández, Drew Gibbert, penetrará Drew, defendido por Javi Hernández, no encontró el camino a la canasta el estadounidense, Nacho Vallespín para Filip Krajina, Dani de la Rúa, poste bajo. Falta personal de Xavi Hernández. Segunda del Estia. Será balón a línea de fondo con 14. Para el equipo que dirija Sergio Vicente. Primer cambio en el Estia Menorca. Se retira Dubio Kekia, jugador que está jugando hoy con alguna molestia en la espalda. Se retira también Nacho Vallespín. Aparece Pablo Córdoba. Pablo Córdoba con el balón, jugando con Filip Krajina, bastante lejos de su espacio natural. Se enfrenta a Dion Biu, lanza un gancho al cristal, rebote ofensivo para Dani de la Rúa. Está dominando hasta el momento el Jafé el rebote, y lo cual le está ofreciendo posibilidades de anotar en segunda opción. Alberto Corbacho, defendido ahora por Pablo Córdoba. Drew Giver busca el cristal, falla también Drew, desacertado hasta el momento el jugador estadounidense. 3.50 para la conclusión, 8-10, pobre marcador. Javi Hernández, penetra Javi, cristal, 2 más, aumenta hasta los 4 puntos la ventaja visitante. Ha enfriado el Jafé a la afición menorquina, que prueba el triple. Adrián Méndez falla también, madre mía, cómo está iniciando el partido Estia Menorca. Bajísimo el porcentaje de tiro de Estia Menorca. Prueba el tiro Javi Hernández. Falta personal de Adrián Méndez, diría. Vamos a ver. Falta personal finalmente de Dion Biu. Se retira Adrián Méndez. Aparece en pista por primera vez el estadounidense Garrett Covington. 8-12, más 4 para el Jafé. Pablo Córdoba con De La Rúa. Se deshace De La Rúa de Xavi Hernández. Prueba el tiro Dani. Ofensivo de Javi Hernández. Tiempo muerto inmediatamente solicitado por
Uriol Pagès no le está gustando nada cómo está cerrando el rebote defensivo su equipo hasta el momento. Ciertamente a mí tampoco me está gustando nada la poca aptitud mostrada hasta el momento, tanto en defensa como en rebote defensivo. Está superando con, incluso diría yo, me atrevería a decir, con bastante facilidad el Jafep la defensa del SEA Menorca, y al que le cuesta un mundo conseguir canastas fáciles en la cancha del Jafep. Por parte de visitante, destacar la extraordinaria actuación de Javier Hernández, que está martilleando la canasta local desde más allá de 6'75, 8 puntos ya en su haber, máximo anotador del partido, seguido por Adrián Méndez con 6 puntos. Drugibert, línea de fondo con 24, juega con Garrett Covington, aparece también en pista Jorge Jiménez, para poner un poco de orden en el ataque menorquín. Dio Biut, poste bajo ante el Echi, recientemente aparecido Drugibert, penetra Drug, se le sale el balón de la canasta, falla nuevamente Drugibert, falta personal de Jorge Jiménez. Nuevo ataque errado, nuevo ataque fallido del Estia Menorca, primera de Jorge Jiménez, cuarta de equipo. Entra en bonus Estia Menorca. Balón línea de banda para Tejera. Córdoba ante Garrett Covington, juega con Javi Hernández para Tejera, penetra Tejera, dobla para el Echi, dos fácil, fenomenal la asistencia de Tejera para incrementar, para la canasta fácil de Alechi, incrementa la ventaja, dobla en el marcador el Jafep al Estia Menorca, lanza el tiro forzadísimo Alberto Corbacho, no consigue notar a Alberto, salió el balón por la línea de fondo, se retira Dani de la Rúa, aparece en cancha el número 7 visitante Kevin Navarro. Kevin Navarro precisamente con el balón, juega con Pablo Córdoba, penetra Hernández, rebota Gibert, Garrett Covington lanza el contraataque a menorquín, Dion View poste bajo defendido por el Lechi, se hace su espacio Dion Cristal, dos, desbloquea el 8 en el casillero local, ya llevaba varios minutos con el 8, sin mover el 8 de la posición. Javi Hernández amenazado el tiro. Pablo Córdoba, triple. Menuda mandarina lanzó Pablo Córdoba. No tocó ni el aro. Rebote para Garrett Covington. Defendido por Hernández. Drugibert. Mismatch Drugibert con Pablo Córdoba. Penetra Jorge Cristal. Se sale el balón de otro ofensivo para Dion Biot. Metió la mano Pablo Córdoba. Serán dos para Dion desde 4'60. Vamos a ver si Estia Menorca es capaz de cambiar la actitud con la que ha entrado en el partido. La actitud y el acierto, ¿por qué no? También de cara a la canasta. 10-16, 1-14 para la conclusión. 2 desde 4'60 para el jugador holandés Dion Biut. Desacertado este a Menorca desde la línea de 4'60. Falló otra vez Dion Biut. Segunda opción para el holandés. Ahora sí,
Kevin Navarro, defendido por Jorge Jiménez. Kevin continúa, bloquea Hernández, encuentra el Echi en el poste bajo, Cristal 2, facilísimo. Lo ha tenido el Echi para poder anotar, no está encontrando demasiadas dificultades en la defensa menorquina. El Jafep, Fundación Global Caja Dion Butte para Covington. Aparece Alberto Corbacho, prueba el tiro Alberto, esta vez sí, la clavó desde más allá de 75. Alberto Corbacho reduce distancia. Bestia Menorca 14-18, cuando restan 32 segundos para la conclusión del primer cuarto. Kevin ante Trugiver, lanza el tiro, Kevin se le queda corto, otro rebote ofensivo esta vez para Pablo Córdoba, Cristal, y dos más problemas para el Estia Menorca para cerrar el rebote. Vuelven los 6 puntos de ventaja para el Jafet Global Caja. Jorge Jiménez, 7 de posesión, se busca su espacio Jorge, rebote de Lechi, Pablo Córdoba lanza el tiro, se le agotó el tiempo final de este primer cuarto, 14-20, más 6 para el Jafet Fundación Global Caja La Roda. Todo a punto de nuevo en cancha para retomar, iniciar este segundo cuarto. Va a ser Alberto Corbacho desde la línea de banda el encargado de poner el balón en juego con Jorge Jiménez, defendido por Kevin Navarro. Se libera Covington, defendido por Tejera, Jorge Tejera. Lanza el triple Garrett, se le queda corto de nuevo. Kevin Navarro lanza el contraataque, a punto de perder el balón, metió la mano Garrett Covington. Falta personal. Primera del estadounidense. Pablo Córdoba con el balón, juega el poste bajo con Anthony Lechi, penetra Anthony. Rebote para Alberto Corbacho, cometió falta en el desplazamiento por el suelo Anthony Lechi. Falta personal del número 22 del nigeriano Anthony Lechi. Un jugador que hasta el momento está incidiendo bastante en el rebote y está teniendo bastante incidencia en lo que llevamos de partido. Jorge Jiménez tratando de imponer el ritmo en el partido de hoy. Garrett Covington, penetra Garrett, juega con Dion, se le va el balón de las manos a Dion, intentó recuperarlo Dion, tocó el balón con el pie Javi Hernández, será balón para Estia Menorca. Fondo y 14 para Jorge Jiménez. Aparece en pista
Vial Serra. Minutos de descanso para Alberto Corbacho. Jiménez. Para Covington. Probará el tiro Garrel. Lanza. Tampoco acierta Garrel. Rebote para Jorge Tejera. Preocupante el porcentaje de tiro del Estia Menorca en lo que hasta en lo que llevamos de partido. Javi Hernández defendido por Drew Gibbert. Penetra Javi. Se sale el balón de dentro. Rebote para Kevin. Elechi está dominando. Anthony Elechi. El rebote ofensivo en el pabellón Menorca. Dos más para el Jafep. Máxima ventaja hasta el momento para el equipo que dirige Sergio Vicente Beleña. Garrett Covington. Penetra Garrett y intentaba repetir jugada con Dion Butte. No captó el balón Dion. Penetra Kevin. Falta personal de Vial Serra. Serán creo que dos tiros. Para Kevin Navarro. Vuelve a pista Dubio Keke. Se retira Drew Gibbert. Superado en todo momento por los interiores visitantes. 14-22. Más 8. Para la Roda. Falló el primer intento. Kevin Navarro consigue convertir el segundo. Máxima ventaja para el Jafep. Covington. Asiste. El ojo que todo lo ve Jorge Jiménez a Dion Butte. Esta vez sí funcionó la conexión interior con Dion Butte. Dos para Estia. Primera asistencia para Jorge Jiménez, que acaba de cometer su segunda falta personal. Apareció en pista Ibitayo. Kevin Navarro. Lanza Kevin. Se sale el balón de dentro. Rebote para Vial Serra. Pierde el balón Vial. Tocó el balón con el pie Vial Serra. Será balón para el Jafep. No está consiguiendo controlar, dominar el rebote defensivo Estia Menorca. Vamos a ver si la aparición de Dubio que en cancha consigue mejorar este aspecto. El Echi. Ante Dubio que penetra el Echi. Reverso de Lechi, rebote para Dion Butte. Vamos a ver si la presencia interior menorquina de Dion y Dubio Keke consigue controlar el rebote defensivo. Vial Serra prueba el tiro. Vial falla. Un nuevo triple Estia Menorca. Kevin Navarro para Anthony Lechi. Prueba el tiro. Rebote para Estia Menorca. Tocó el balón Pablo Córdoba. En la lucha van a por todos los rebotes los chicos de Sergio Vicente. Hasta el momento con bastante éxito, por qué no decirlo, así es. Jorge Jiménez cruzando la línea de medio campo, iniciando ataque estático. Prueba el tiro Jorge. Dentro Jorge. Por fin consigue Estia Menorca anotar un triple. Jorge Jiménez. 19-23, menos 4 para Estia Menorca. Y Vitayo, liberado ante Dion. Rebote Vial Serra. Buena defensa de Dion Butte ante la penetración de Vitayo. Vial Serra para Dion Butte. Poste bajo defendido por Javi Hernández. Se hace su espacio Dion. Falta personal en el bote de Javi Hernández. Será la primera falta del granadino. Por lo tanto, será balón línea de banda con 14 para Jafep. Aparece en pista Filip Krajina. Se retira precisamente Javi Hernández.
Gary Covington, línea de banda. Dubio Queque. Jorge Jiménez, penetra Jorge, dobla para Dion View, 5 segundos de posesión, se agota la posesión, deberá lanzar Biel, lanza en el último segundo Jorge Jiménez, rebote defensivo para Anthony Elechi, que hasta el momento está imponiendo su físico bajo las canastas del pabellón Vitaufa. Salva el balón Kevin Navarro y Vitayo. Defendido por Bielserra, penetra Ibitayo, dos más, no, falta de ataque de Ibitayo, no vale. La canasta del nigeriano, primera del número 4, Deji Ibitayo. Bielserra. Con Jorge Jiménez. Cruza la línea de fondo Gary Covington, aparece Biel Serra, liberado, va a probar el tiro Biel, no se corta un pelo, vuelve a fallar este a Menorca, rebote para Dubio Queque, que se lanza por todas, ha caído encima de sus compañeros de banquillo, esperemos que no se haya, que nadie se haya hecho daño, ha caído creo que sobre Raúl Timoner. Corea, el nombre de Dubio Queque, el pabellón Vitaufa, 2.500 personas nos hemos reunido hoy en Vitaufa para presenciar este buen partido hasta el momento de baloncesto entre el Jafep y el Estia Menorca y Vitayo, a punto de robar Dion Butte. Y Vitayo dobla para Filip Krajina, tapón a Dubio Queque. 6 segundos de posición, línea de banda, línea de fondo para Kevin Navarro. 5.24 para la conclusión, menos 4, Estia Menorca, Kevin. Con Pablo, lanza Pablo, rebote para Gary Covington. Covington con el balón, inicia, finta el tiro Covington, le roba el balón Elechi, Kevin Navarro, inicia el contraataque, Kevin. Dos, fácil para el madrileño. 19-25 más 6 cuando quedan 5 minutos para concluir este segundo cuarto. Más 6 para el Jafep. Jorge Jiménez, Cristal, dos. Fenomenal, Jorge. Poco a poco está entrando en juego el base madrileño. 21-25. Kevin Navarro con el balón indicando pantalón a sus compañeros. Y Vitayo. Sube al bloqueo Krajina, se libera. Pick and roll de Krajina. Fantástica jugada del Jafep. Fantástico el entendimiento en el pick and roll de Filip Krajina y Kevin Navarro. Jorge Jiménez. Penetra Jorge, lanza desde 460. ¡Jorge! Nueva canasta de Jorge Jiménez. 7 puntos, se convierte en el máximo anotador del Estia Menorca. Kevin bloquea a Philip. Elechi para Pablo Córdoba. Ante Gary Covington, penetra Pablo. Abre para Elechi, prueba el tiro de media distancia. ¡Dos! ¡Fenomenal! Anthony Elechi. Fenomenal el nigeriano del Jafep. Falta personal de Pablo Córdoba en la defensa de Gary Covington. Cuarta de equipo. Minutos de descanso para Gary Covington. Aparece de nuevo en pista Adrián Méndez. No está terminando de encontrar este a Menorca el quinteto en cancha que le otorgue ventaja en el partido de hoy. Vamos a ver cómo resetea su equipo Uriol Pagès. Lanza de nuevo
Jorge Jiménez. Esta vez no consiguió acertar Jorge. Dani de la Rúa con el balón. Subía al bloqueo Filip Krajina. Bloquea el Echi. Penetra Dani. Dobla el balón para Vallespín. Y Vitallo buscaba a Tapona. Biel Serra. Falta personal. Vamos a ver a quién se señaliza la falta. Serán dos tiros. Falta primera de Okeke. Cambio de base por parte del Estia Menorca. Vuelve a cancha Xavi Hernández. 2 desde 4.60 para ampliar ventaja para Filip Krajina. Falla el primero el croata. Segunda opción para el croata. Falla también. Rebote Okeke. Baja anotación hasta el momento en lo que llevamos de partido. 29 la Roda, 23 Estia. Adrián Méndez con Xavi Hernández. Defendido por Dani de la Rúa. Metió la mano Dani. Serán dos tiros ya para Estia Menorca. Dos tiros para Xavi Hernández desde 4.60. Primera de Dani. Suena la banda de la peña de Caps de Fibló en Menorca. Vamos a ver si consigue infundir los ánimos que parece haber perdido Estia Menorca. Primero dentro para Xavi Hernández. Primer punto para el base maones en lo que llevamos de partido. Segundo dentro también para Xavi. 25-29, menos 4 Estia. A falta de 2.45 para la conclusión Dani de la Rúa. Imponiendo el tempo en el partido de hoy. Xavi, defensa Xavi, a punto de perder Dani. Busca al compañero Dani, encuentra a Filip Krajina y Vitallo. Penetra y Vitallo, media distancia para él. Falla, rebote largo para Dion Butte, que juega inmediatamente con Xavi Hernández. Busca su espacio Xavi, encuentra Dubio Okeke. Adri Méndez. Doblaba el balón para Dubio Okeke. Mete la mano todo el mundo. Consigue elevarse Dubi. Primera canasta de Dubio Okeke. Reduce distancias Estia Menorca. 27-29, 2-13 para la conclusión de este segundo cuarto. Como comentaba anteriormente, escasa, cortísima la anotación en el partido de hoy. Bajísimos también los porcentajes de acierto por parte de ambos equipos. Muy a destacar el pobre porcentaje de acierto desde más allá de 6.75 del Estia Menorca. Y también destacar el poderío reboteador que está mostrando hasta el momento el equipo que dirige Sergio Vicente Beleña. Las estadísticas del primer cuarto pude observar que, como estaba comentando con anterioridad, los porcentajes de tiro desde más allá de 6.75 no están superando en ninguno de los dos equipos el 30%. La superioridad manifiesta en el rebote visitante se muestra en la estadística con una ventaja de 17-9 en los totales de del primer cuarto. Balón línea de fondo para Nacho Vallespín. Defensa toda cancha por parte de Estia Menorca. Xavi Hernández ante Dani de la Rúa. Deji Vitallo. Abre para Vallespín. Busca interior Vallespín. Penetra Nacho. Abre para Dani de la Rúa. 5 segundos de posesión. Lanza forzadísimo desde su casa Dani, rebote para Dion Butte. Ahora sí, la pareja interior menorquina, de interiores menorquina, formada por Dion Butte y Dubio, que está imponiendo, está controlando al menos el rebote
defensivo, 10 de posesión. Pasos de Dion Butte. Movió el pie de apoyo antes de botar el balón. Así lo vio el colegiado, así lo vi yo también. Minutos de descanso para Bielserra. Aparece de nuevo en pista el alero mallorquín, Alberto Corbacho. Nacho para Dani. Cruza la línea de medio campo Dani de la Rúa. Se ofrece De Givitayo. Penetra Dani. Intentó doblar para Elechi. Salió el balón por la línea de fondo. Será posesión para Estia Menorca cuando restan 1:15 para la conclusión de este segundo cuarto. Se pide la presencia de la Mopa en cancha. Será Alberto Corbacho el encargado de poner el balón en juego. Menos dos. Ha conseguido recuperar un poco la ventaja en el marcador Estia Menorca. Recordemos, llegó a ser de hasta 9 puntos. Vamos a ver cómo enfila el final de este segundo cuarto Estia Menorca. Alberto Corbacho busca compañero Alberto, a punto de agotar los 5 segundos. Buena defensa la de los chicos de Sergio Vicente. Xavi Hernández para Dubio Queque. Adrián Méndez bloquea a Dion. Xavi Hernández, aparece Alberto, se libera Alberto, lanza el tiro Alberto. Falló, se salió el balón materialmente de dentro de la canasta. Dani de la Rúa para Ivitayo. Este sí que no perdona. Triple de la Roda, 27-32, más 5 para el Jafep. Hernández para Dubio Queque. Adri Méndez finta el tiro. Adrián Dubio Queque. Ariup de mi murciano favorito para Dubi. Skywalker Okeke mate al estigma del nigeriano para poner el 29 en el marcador, 16 para la conclusión. Dani de la Rúa defendido por Dubi Okeke, intentará aprovechar el mismatch. Vallespín, Nacho Vallespín, rebote ofensivo, 2-1. En el rebote ofensivo de Filip Krajina. Falta personal de Xavi Hernández. Serán adicional para el croata. Segunda de Dion Butte finalmente. Tiempo muerto en cancha solicitado por Uriol Pagès para organizar este ataque, este cortísimo ataque que le va a quedar a Lestia. 3 segundos 91 décimas. Vamos a ver si Filip Krajina anota el adicional desde 4.60 del que va a tener a su disposición. Vamos a ver cómo ejecuta sobre la pizarra Uriol Pagès la jugada final de este segundo cuarto. Vamos a ver cómo son capaces de ejecutar las instrucciones del técnico catalán los jugadores del Estia Menorca. Se acaba el tiempo muerto, vuelven los jugadores a cancha. Filip Krajina se coloca en la línea de 4.60. 6 puntos ya en su haber para Filip. Vemos un cambio en las filas del Estia Menorca. Aparece Raúl Timoner. Aparece también
Drugebert en la línea de cambio, en caso de anotar. Vamos a ver, Philip. Lanza. Dentro, Philip. Cambio. Doble cambio. Se retira precisamente Krajina. Se retira también Dubio Keke. Aparece Drugebert. Alberto Corbacho, línea de fondo. Con escasos 4 segundos para la finalización. Lanza desde medio campo. Raúl Timonera, a punto estuvo Raúl de conseguir el triple desde su cancha. Final de esta segunda parte, dominado. Dominados los primeros primero y segundo cuarto por parte del Jafet Fundación Global Caja. 29-35 para el equipo castellano manchego. El proceso de elaboración del queso, con denominación de origen Mahón Menorca, se ha conservado invariable durante siglos y es muy fácil de identificar por su forma cuadrada, su color anaranjado, su incomparable sabor y, sobre todo, por la etiqueta numerada del Consejo Regulador de la denominación de origen Mahón Menorca, el queso de ayer, hoy y siempre. Orígenes. Hemos sentido como nuestro aquello que nos rodea. Toda la vida nos acompañará, porque siempre hemos protegido aquello que amamos. Nos podremos enamorar una y mil veces, pero sabemos que de primer amor solo hay uno. Atesoramos recuerdos que no se pagan con dinero. Siempre nos ha apasionado nuestro trabajo, por duro que sea. Hemos ganado el respeto por la tradición que compartiremos siempre con orgullo. Hemos trabajado la tierra sembrada con la semilla que nos ha hecho crecer. Esto es lo que aprendimos de unos maestros que no encontrarás en ninguna escuela. Podremos dibujar el destino que queramos, pero nunca nadie podrá borrar nuestra identidad. Abarca de Menorca, el valor del origen. ¿Qué significa ser natural? Mi casa, nuestros pastos y linda, claro. Mi tío Juan, que sabe lo que más me gusta. Tu propio camino. Hacer las cosas como solo tú sabes hacerlas. Como se han hecho siempre. Pero sobre todo, estar siempre juntos. Ser natural es simplemente ser tal y como eres.
casa. Coenga, naturalmente. El proceso de elaboración del queso, con denominación de origen Mahón Menorca, se ha conservado invariable durante siglos y es muy fácil de identificar por su forma cuadrada, su color anaranjado, su incomparable sabor y, sobre todo, por la etiqueta numerada del Consejo Regulador de la denominación de origen Mahón Menorca, el queso de ayer, hoy y siempre. Orígenes. Hemos sentido como nuestro aquello que nos rodea. Toda la vida nos acompañará, porque siempre hemos protegido aquello que amamos. Nos podremos enamorar una y mil veces, pero sabemos que de primer amor solo hay uno. Atesoramos recuerdos que no se pagan con dinero. Siempre nos ha apasionado nuestro trabajo, por duro que sea. Hemos catado el respeto por la tradición que compartiremos siempre con orgullo. Hemos trabajado la tierra sembrada con la semilla que nos ha hecho crecer. Esto es lo que aprendimos de unos maestros que no encontrarás en ninguna escuela. Podremos dibujar el destino que queramos, pero nunca nadie podrá borrar nuestra identidad. Abarca de Menorca, el valor del origen. ¿Qué significa ser natural? Mi casa, nuestros pastos y linda, claro. Mi tío Juan, que sabe lo que más me gusta. Tu propio camino. Hacer las cosas como solo tú sabes hacerlas. Como se han hecho siempre. Pero sobre todo, estar siempre juntos. ¿Ser natural es simplemente ser tal y como eres? ...50 años llevando lo mejor de Menorca a tu casa. Coenga, naturalmente. El proceso de elaboración del queso, con denominación de origen Mahón Menorca, se ha conservado invariable durante siglos y es muy fácil de identificar por su forma cuadrada, su color anaranjado, su incomparable sabor y, sobre todo, por la etiqueta numerada del Consejo Regulador de la denominación de origen Mahón Menorca, el queso de ayer, hoy y siempre. Thank you.
orígenes. Hemos sentido como nuestro aquello que nos rodea. Toda la vida nos acompañará, porque siempre hemos protegido aquello que amamos. Nos podremos enamorar una y mil veces, pero sabemos que de primer amor solo hay uno. Atesoramos recuerdos que no se pagan con dinero. Siempre nos ha apasionado nuestro trabajo, por duro que sea. Hemos catado el respeto por la tradición que compartiremos siempre con orgullo. Hemos trabajado la tierra sembrada con la semilla que nos ha hecho crecer. Esto es lo que aprendimos de unos maestros que no encontrarás en ninguna escuela. Podremos dibujar el destino que queramos, pero nunca nadie podrá borrar nuestra identidad. Abarca de Menorca, el valor del origen. ¿Qué significa ser natural? Mi casa, nuestros pastos y linda, claro. Mi tío Juan, que sabe lo que más me gusta. Tu propio camino. Hacer las cosas como solo tú sabes hacerlas. Como se han hecho siempre. Pero sobre todo, estar siempre juntos. ¿Ser natural es simplemente ser tal y como eres? ...50 años llevando lo mejor de Menorca a tu casa. Coenga, naturalmente. El proceso de elaboración del queso, con denominación de origen Mahon Menorca, se ha conservado invariable durante siglos y es muy fácil de identificar por su forma cuadrada, su color anaranjado, su incomparable sabor y, sobre todo, por la etiqueta numerada del Consejo Regulador de la denominación de origen Mahon Menorca, el queso de ayer, hoy y siempre. Bienvenidos de nuevo al pabellón Menorca, al pabellón Pintaufa. Todo a punto ya para reanudar el partido. Los jugadores están recibiendo las últimas instrucciones por parte de sus entrenadores. Mientras tanto, aquí estábamos repasando las estadísticas del partido de estos dos primeros cuartos. Y nada, lo comentado, dominio total en el rebote por parte de el Jafep. 29 rebotes totales para tan solo 18 rebotes totales
por parte del Estia Menorca, a destacar los 10 rebotes ofensivos que hasta el momento ha conseguido capturar el Jafet. Destacar también los bajísimos porcentajes de tiro por parte de los dos equipos, especialmente desde más allá de la línea de 6.75. Ambos equipos están bastante por debajo del 30%. Es que apenas rebasan el 20%. Estia Menorca presenta un 21% de acierto, mientras que el Jafe presenta un 22%. Pobrísimo bagaje, pobrísimo porcentaje para dos equipos de la Le Platas. Nacho Vallespín juega con Dani de la Rúa, defendido por el doble 2 local, Xavi Hernández. A punto de perder Dani. Creo que cometió dobles, porque no tocó el balón, diría yo. Xavi Hernández recupera el balón. Xavi Hernández, hiperactivo en estos en este inicio de tercer cuarto. Falta personal de Nacho Vallespín. Será su segunda falta en lo que llevamos de partido, cometida sobre Xavi Hernández. Segunda de Nacho. Xavi juega con Dion Butte. Hernández de nuevo se libera. Drew Gibbert encara a Tejera. Lanza, se revuelve Drew. Falla, rebote para Xavi Hernández. Lanza el contraataque Dani de la Rúa. Nacho Vallespín amenaza el tiro. Nacho buscaba a Filip Krajina. Se fue el balón por la línea de fondo. Recupera Estia. Drew Gibbert, línea de fondo con 24. Xavi Hernández cruzando línea de medio campo. Encuentra a Alberto Corbacho. Drew Gibbert, defendido por Xavi Hernández. Corbacho de nuevo bloqueará Dion Butte. Lanza Alberto, forzadísimo. Ofensivo de Dion. Se hace su espacio Dion. Tapona Filip Krajina. Dani de la Rúa para Vallespín. No se esperaba el pase Nacho. Dani, penetra Dani, a punto de cometer pasos. Nacho abre con De la Rúa de nuevo. Penetra Dani, cometió falta Xavi Hernández. Vale la canasta de Dani de la Rúa. Segunda falta personal de Xavi. Adicional para Dani de la Rúa. Primera canasta del base del Jafet en lo que llevamos de partido. Primera opción para Dani, dentro. Amplía la ventaja. Más 9 nuevamente para el Jafet Global Caja. Xavi Hernández, Dion Butte, Adri Méndez. Busca Xavi Hernández, prueba el tiro Xavi. Canasta triple de Xavi Hernández. 32-38 más 6 todavía. Jafet. Xavi Hernández prueba el tiro, falla, rebote largo para Alberto Corbacho, que juega inmediatamente con el base Mahones. Xavi Hernández. Se le hizo de noche a Xavi, buscó a Dio, no lo encontró, apareció Xavi Hernández. Nacho Vallespín, 2, fácil para un jugador de la calidad del internacional en categorías inferiores. Nacho Vallespín. Xavi Hernández, desquiciado, Estia Menorca en lo que a organización y circulación de balón se refiere. Se libera Adrián Méndez, 2, fácil para Adrián, a punto de recuperar Xavi Hernández. Buena jugada de Adrián Méndez. Xavi Hernández, línea de fondo con 23. Juega con Jorge Tejera. Dani de la Rúa por fin organizando ataque estático para los de Sergio Vicente. Krajina, falla Krajina. Una canasta que aparentemente, y siempre aparentemente, parecía cantada. Xavi Hernández bloquea a Drew Gibbert, prueba nuevamente el tiro Xavi, falla, rebote Krajina, que está imponiendo
sus centímetros y su categoría bajo la canasta del Hafep Vallespín. Con Dani, defendido por Givert, intenta penetrar, lanza de media distancia, se le queda corto, rebote Corbacho. Alocado, partido. Alocado, comienzo de tercer cuarto. Xavi Hernández recompone. Ataque Estia Menorca, Corbacho para Dion Butt, defendido por Philip Krajina, reverso de Dion, hace su espacio Dion, dos para el holandés. Menos cuatro Estia, sigue remando Estia, pero no consigue recuperar la ventaja en el marcador. Dani de la Rúa para Philip Krajina, defendido por Dion Butt, penetra Philip, dos, fácil, como decíamos con anterioridad, está haciendo mucho daño Philip Krajina bajo las canastas del pabellón Menorca. Adrián Méndez para Drew Giver, Xavi Hernández, bien defendido por Dani de la Rúa, penetra Xavi, juega con Dion, lanza un ganchito Dion, dos más para Dion Butt. Xavi Hernández, parejado con Dani de la Rúa. Javi Hernández lanza el tiro. Javi, rebote Drew Giver, que inmediatamente lanza el contraataque para Xavi Hernández. Giver lanza el tiro. Drew falla, no hay rebote ofensivo en esta ocasión. Rebote para Dani de la Rúa. Muchos problemas en el ataque, la solvencia del ataque del Estia Menorca. No está encontrando la fluidez que habitualmente suele mostrar Estia Menorca. Muy buena defensa también, hay que decirlo todo, por parte de los chicos de Sergio Vicente. Se retira Philip Krajina. Buenos minutos de Krajina en lo que llevamos de partido. Aparece en pista Anthony Alecci, otro jugador que está incidiendo, que está haciendo mucho daño bajo las canastas. 5 minutos para la conclusión de este tercer cuarto. 38-42 para Hafep. Adri Méndez para Drew Giver, lanza media distancia Drew Giver, falla de nuevo. No está encontrando Drew el camino a la canasta. Xavi Hernández, Dani de la Rúa para Tejera, penetra Tejera ante Corbacho, abre para Elechi, tapona Dion, recupera Xavi Hernández, taponó Dion Butt, de momento el mejor del Estia Menorca sin demasiadas discusiones. Dion Butt precisamente lanza Dion, le busca el cristal, rebote para Xavi Hernández. Buen trabajo el de Anthony Elechi. De la Rúa, falla De la Rúa, rebote de Anthony Elechi, vale la canasta de la Roda, vale la canasta de Dani de la Roda. Como decía anteriormente, están imponiéndose los interiores visitantes. Anthony Alecci, Philip Krajina, están haciendo muchísimo daño al ataque balear. Alberto Corbacho liberado, lanza el triple Alberto, la clavó Alberto. Triple de Alberto Corbacho, tiempo muerto de Sergio Vicente para enfriar los ánimos locales y frenar una posible reacción de los discípulos de Uriol Palacios. 41-44 después de el octavo punto de Alberto Corbacho. La faceta anotadora, destacar sobremanera los 8 puntos de Xavi Hernández, los 8 también de Anthony Elechi y los 9 de Philip Krajina. Podríamos decir que estos 3 jugadores
son los tres pilares en los que se está sustentando el ataque castellano-manchego. Por parte local, destacar los 9 de Dion Butte, los 8 de Corbacho y los 8 también de Adrián Méndez. Destacar también que por parte menorquina hay un montón de jugadores que todavía no han anotado. Especialmente significativo es el cero en el marcador de la pareja estadounidense, Drew Giver, Garrett Covington. Ninguno de los dos ha sido capaz de anotar. Biel Serra tampoco ha sido capaz de hacerlo. Raúl Timoner tampoco. Xavi Hernández pide la colaboración del público, la presión de Vintaufa para poder remontar el partido. Córdoba con el Echi de la Rúa. Busca su espacio Dani, sale al flash Dion Butte. Córdoba metió la mano a Adrián Méndez. Salió el balón por la línea de banda. 5 de posesión para Hafep. Será Pablo Córdoba el encargado de poner el balón en juego desde la línea de banda. Dani de la Rúa busca su espacio, penetra Dani, lanza el balón al aire, rebote para Dion Butte. Organiza ataque estático. Marca uno con la mano, con el dedo índice de la mano izquierda levantado. Xavi Hernández. Aparece Corbacho. Recibe Dion. Falta personal de Anthony Lecce. Segunda. 2 desde 4.60 para el holandés Dion Butte. Se retira mientras tanto Jorge Tejera. Aparece Deji y Vitayo. Pocos minutos hoy, hasta el momento, para el nigeriano. Falla el primero Dion Butte. Mientras tanto nos comunican, me acaban de comunicar, la asistencia al pabellón Menorca. Dentro el segundo para Dion Butte. Asistencia en el pabellón Menorca, ni más ni menos que estamos superando las 3.000 personas en el pabellón Vintaufa. Exactamente 3.050. Pablo Córdoba indicando estático para el Hafep. De la Rúa, buenos minutos de la pareja de bases. Javi Hernández, triple de Javi Hernández, costó pero finalmente entró, remonta, recupera la ventaja el Hafep. Adri Méndez, abre para Xavi Hernández, prueba el tiro Xavi, se sale el balón de dentro, rebote para Adri Méndez, se libera Alberto Corbacho, lanza el tiro Alberto, lo clava desde más allá de 6.75. Se calienta la grada de Vintaufa, se está acercando en el marcador el Estia Menorca. Dani de la Rúa bloquea a Javi Hernández. El Echi a punto de perder, a punto de meter la mano Dion Butte. Juega con... se le sale el triple materialmente de dentro. Rebote para Adrián Méndez. Comete la falta, frenó el contraataque Javi Hernández. Segunda del granadino, doble cambio en las filas del Estia. Se retirará Dion Butte y Adrián Méndez. Aparecen Dubio Keke y Garrett Covington. Xavi Hernández, línea de banda, con 21 de posesión. O Keke Hernández. Corbacho bloquea Dubio Keke. Intercepta Ibitayo. Mate al estigma de Deji Ibitayo. Se equivocó Covington. Lo vio claro Ibitayo y lanzó un contraataque mortal de necesidad hacia la canasta menorquina. Xavi Hernández. Se libera Alberto Corbacho, defendido por... lanza el tiro Alberto, la clava de nuevo Alberto. Tenía la mano punteándole el tiro de Pablo Córdoba. Menos uno Estia. Está apretando Vintaufa, está apretando
Este a Menorca, Kevin Navarro con el balón, se calienta el partido, Kevin Navarro ante Dubio Kekea, busca a Javi Hernández, prueba el tiro Javi, rebote largo para un hiperactivo, Alberto Corbacho, Xavi Hernández, se frena Xavi, prueba el tiro Xavi, rebote para Dubio Keke, mete la mano Anthony Elechi, tercera del nigeriano, 2 desde 4.60 para Dubio Keke. Se queja Anthony Elechi, va a ser retirado inmediatamente por Sergio Vicente. Aparecerá de nuevo el croata Filip Krešina. Vamos a ver. ¿Qué tal está Dubio Keke desde la línea de 4.60? Recordemos que está jugando hoy Dubio con molestias en la espalda. Esperemos que finalmente acabe aquí y sean tan solo unas molestias que merman el rendimiento físico del jugador nigeriano. Empata Estia. Oportunidad para devolver la ventaja al Estia después de muchos, muchos, muchos minutos para Dubio Keke. Dentro también. Estalla Vitaufa. Xavi Hernández. Defendiendo a Kevin Navarro. Cruza la línea de medio campo Kevin. Se libera Pablo Córdoba. Aparece. Y Vitayo. Penetra. Deji tapona Dubi. Balón para el Jafep con 9 de posesión. Se le hizo de noche a Deji Vitayo. Ante la presencia de Dubio Keke. Kevin Navarro para Ivitayo, lanza el tiro. Falla, rebote largo para Kevin Navarro. Kevin penetra, Kevin abre para Javi Hernández, lanza el tiro Javi. No tocó ni el aro, tiempo de mandarinas para el Jafep. Calma el juego Xavi Hernández. 8 segundos de decalaje entre el reloj de posesión y el reloj de final de cuarto. Kerry Covington, 9 de posesión. Defendido por Ivitayo, se hace su espacio Garrett, Cristal. Primeros 2 puntos para el estadounidense Kevin. Falta de Xavi Hernández, muy buena falta la de Xavi Hernández. No está en el bonus este a Menorca. Tercera de Xavi. Aparece Raúl Timoner y aparece también Adri Méndez. Se retira Corbacho con nada menos que 14 puntos. Muy buen tercer cuarto de el alero mallorquín. Balón para Deji Vitayo. Línea de fondo, línea de banda, perdón. Kevin Navarro. 4 de posición, falta de Raúl Timoner. No es tan bonus todavía. Todavía le queda una falta más. 4 segundos para el final del cuarto. Creo que le va a intentar cometerla Raúl. Y Vitayo buscará a Kevin de nuevo. Krasina ante Okeke. Tapona de nuevo Okeke. Menudo coloso está hecho Dubi Skywalker. Okeke. Final del tercer cuarto. Recupera la ventaja Estia. 52-49. De la mano de Alberto Corbacho, Dubi Okeke y Dion Butte. El proceso de elaboración del queso, con denominación de origen Mahón Menorca, se ha conservado invariable durante siglos y es muy fácil de identificar por su forma cuadrada, su color anaranjado, su incomparable sabor y, sobre todo, por la etiqueta numerada del Consejo Regulador de la denominación de origen Mahón Menorca, el queso de ayer, hoy y siempre. Orígenes. Hemos sentido como nuestro aquello que nos rodea. Toda la vida nos acompañará, porque siempre hemos protegido aquello que amamos. Nos podremos enamorar una y mil veces,
Pero sabemos que de primer amor solo hay uno. Atesoramos recuerdos que no se pagan con dinero. Siempre nos ha apasionado nuestro trabajo, por duro que sea. Vamos allá, ya no va más. Todo preparado para iniciar el cuarto y definitivo. Último cuarto del partido. Consiguió Estia Menorca poner las cosas en su sitio. Más 3 de ventaja, 10 por jugar. Anima Vintaufa. Alberto Corbacho, línea de banda con Jorge Jiménez. Aprovecho para mandar un cordial saludo a todos esos estudiantes menorquines que estáis fuera de la isla y que estáis siguiendo este partido a través de Canal FEP Televisión. Alberto Corbacho para intentar liberarse de Pablo Córdoba. Buena defensa la de Córdoba. Jorge Jiménez para Garrett. Covington por el tiro. Garrett se salió de dentro. Rebote para Kevin Navarro. Córdoba. Defendido por Jorge, penetra, cometió pasos clarísimos Pablo Córdoba, Javi, 2, Cristal, 2 para Javi Hernández, menos 1, Jafep. Recorta distancia el equipo de Sergio Vicente Beleña. Covington con Okeke, finalmente pone orden en el juego. Jorge Jiménez que asistió para Dubio Okeke. Falta personal, esta vez creo que ha sido cometida por Javi Hernández. Vamos a ver a quién se la señalizan. Cuando encaraba la canasta el jugador nigeriano. Dos tiros desde 4.60 para Chukudubem, Chukukelue o Kekea. Falla la primera opción, Dubio Okeke. Segunda oportunidad para el estadounidense con pasaporte nigeriano. Dubio Okeke. Falla también el segundo rebote ofensivo de Garrett. Covington juega con Okeke. Se hace su espacio. ¡Dentro Okeke! Fantástica la conexión entre Garrett Covington y Dubio Okeke. Productiva, sobre todo. Deji Vitallo para Javi Hernández. Juega finalmente con Kevin Navarro. Hernández, defendido por Jorge Jiménez. Metió la mano Dubio Okeke. Jorge Jiménez. Garrett Covington. Se frena Garrett. Inicia estático. Garrett Covington. Dubio Okeke. Poste bajo ante Philip Kranjina. Cometió pasos. Dubio Okeke. No acaba de entender la sanción de esta violación. El bueno de Dubio que queda. 54-51, 8-32 para la conclusión. Mantiene la ventaja Estia, mínima, pero todavía la está manteniendo Kevin Navarro ante Jorge Jiménez. Philip Krasina para Ivitallo. Ivitallo ante Drew Gibbert. Metió la mano Garrett. Ivitallo de nuevo, defendido por Drew Gibbert. Abre para Córdoba. Se libera Córdoba, busca el tiro, tapona otra vez Dubio Okeke, colosal. Dubio Okeke, Alberto Corbacho, defendido por Córdoba, prueba el tiro, Drew Gibbert, preocupante, cuanto menos, la participación de Drew Gibbert en lo que llevamos de partido. Kevin Navarro la clava, consigue empatar el partido. Kevin Navarro, me temo que estamos abocados a un final de infarto aquí en Vintaufa. 54-54, 7-36 para la conclusión. Dubio Okeke para Alberto Corbacho, defendido por Córdoba. Abre para Covington, prueba el tiro. Covington la clavó. Garrett Covington, triple. De Estia Menorca, Kevin Navarro para Philip Krajina, tapona. Drew Gibbert, tapón. Inconmensurable de Drew Gibbert. Se metió en un jardín Jorge Jiménez. Javi Hernández, penetra Javi, abre para
Kevin Navarro penetra, Kevin lanza una bombita. ¡Imposible, Kevin! Intimidó. Tan solo con su presencia tubio, Keke. Reclama la presencia Sergio Vicente de Elechi. Tubio, Keke. Supongo que para mitigar, para paliar los efectos de Tubio, Keke, bajo la canasta del Jafep. Tres de posesión, deberá lanzar Corbacho, lanza, toca el aro, rebote para Kevin Navarro, contraataque de Kevin, finta el tiro Kevin, dos para Jafep. Octavo punto de Kevin Navarro, lo que llevamos de partido. Jorge Jiménez para Alberto Corbacho, se libera Alberto, juega con Jorge Jiménez, prueba el tiro Jorge, la clavaste Jorge. Canasta del ojo que todo lo ve, Jorge Jiménez Martín, más cuatro bestia Kevin, para Deji Vitayo, ante Trujillo, penetra Deji, a punto de cometer pasos, dos, con extremas dificultades para Vitayo, técnica para Jorge Jiménez, no, técnica para el banquillo por protestar. Será tiro libre para Jafep. Se retira Tubio Keke, castigado por sus molestias en la espalda. Aparece Diombiu. Tiro libre para Kevin Navarro y después creo que será balón para este Menorca desde la línea de fondo. Lata Kevin dentro. Y ahora será este Menorca el encargado de poner el balón en juego desde la línea de fondo. Drugibert. Defensa a toda cancha por parte del Jafet Global Caja. Jorge Jiménez organizando ataque ya en la pista del Jafet. Jiménez, Alberto Corbacho, penetra Alberto, abre para Garrett Covington, prueba el tiro Garrett, se sale el balón de dentro, rebote largo para Elechi. Kevin Navarro, posibilidad para el Jafet de poner a su equipo por delante. Javier Hernández, Elechi prueba el tiro de media distancia. Canastón de Anthony Elechi, recupera la ventaja el Jafet, la roda, pone las cosas en su sitio de nuevo el equipo de Sergio Vicente, más uno cuando quedan 5-11 para la conclusión del cuarto cuarto. Mucho va a tener que esforzarse este a Menorca si quiere conseguir la victoria aquí ante este correoso equipo. Un equipo que está demostrando que tiene una defensa durísima, una capacidad reboteadora más que destacable. Y unas variantes ofensivas dignas de un equipo que podría estar un poquito más alto en la clasificación de la conferencia este de la Liga Le Plata. Se acabó el tiempo muerto. Aparece en pista Kevin Navarro. Aparece en pista Deji Vitayo, Anthony Elechi, Pablo Córdoba y Javi Hernández por parte de visitante. Mientras que Estia aparece con Drugibert, Garry Covington, Jorge Jiménez, Alberto Corbacho y Dion Butte. Jiménez. Poquísimas faltas en lo que llevamos de cuarto cuarto. Cero, ninguna. Este a Menorca y tan solo una por parte del Jafet. Alberto Corbacho para Garrett Covington. Finta el tiro Garrett, deja, hace saltar a Kevin Navarro. Clava el triple Garrett Covington.
de Jimmy Tallo con el balón defendido por Garrett Covington. Buscan a Anthony Alecci en el poste bajo. Kevin Navarro. Alecci. Cuatro de posesión. Kevin. Penetra Kevin. Se le agota la posesión. Lanza en el último segundo. La clava Kevin. Empata el partido Kevin Navarro. 63-63. 4-13. Para el final. Fantástico partido de Kevin. 11 puntos ya en su haber. 13 para Hernández. 10 para Anthony Alecci. Jorge Jiménez. Ante Kevin Navarro. Dion Butte. Covington. Jiménez. Se libera Alberto. Aparece Alberto. Bien defendido por Pablo Córdoba. Dion Butte poste bajo. Ante. Cometió. Según el colegiado, nuevamente pasos Dion Butte. Protesta Vintaufa. La verdad es que no he sido capaz de verlo, en mi opinión no lo fueron, pero como siempre la opción, la sanción corresponde al árbitro. Y Vitallo. Hernández. Navarro. Lanza Kevin. Rebote para Garrett Covington. Jorge Jiménez. Con Drew Gibbert. Se libera Covington. Aparece Corbacho. No lo encuentra Gibbert. 10 de posesión. Poste bajo. Dion Butte. Esta vez ante Pablo Córdoba. Falta personal. Creo que le metió la cadera Pablo Córdoba. Tercera. De Pablo. Balón línea de fondo con 14 para Estia Menorca. Jorge Jiménez. Busca el compañero Jorge. Aparece Corbacho. Lanza el tiro Alberto. La clava desde más allá de 6.75. No le tiembla la mano. Alberto Corbachovich. Clavó el triple desde más allá de 6.75 con la mano en la cara de Pablo Córdoba. Kevin Navarro y Vitallo hace lo propio, falla el tiro, rebote para Garrett Covington, mete la mano y Vitallo. Falta personal, tercera de equipo, vamos a ver. Segunda de Deji Vitallo. Buena aportación. Fantástica aportación de Garrett Covington en este último cuarto, abriendo el grifo anotador del Estia Menorca y aportando muchísimo bajo ambos canastas. Será Drew Gibbert el encargado de poner el balón en juego para Estia Menorca. Buscará a Jorge Jiménez. Así lo hace Drew Gibbert. Jorge Jiménez ante Kevin Navarro. Sube al bloqueo Dion Butte. Busca su espacio Alberto Corbacho. Fantástica la defensa de Pablo Córdoba. Mete la mano Pablo. Se libera Corbacho. De nuevo tropezó Dion Butte. Kevin Navarro para Pablo Córdoba. Prueba el triple Pablo. La clavó Pablo, empata de nuevo el partido. Madre mía, qué partido estamos viendo aquí en Vintaufa. 66-66, 2-15 para la conclusión. Dion Butte. Alberto Corbacho dobla para Garrett Covington. Prueba el tiro Garrett, la clava desde más allá de 6.75. No le tiembla la mano, no le tiembla el pulso a Garrett Covington. Más tres Estia, Kevin. Para Alecci. Penetra Alecci. Falta personal en el bote de Dion Butte. Será la primera del Estia. Balón a línea de fondo con 14 para Kevin Navarro. Tercera por mientras tanto de Dion Butte. Kevin. Para Evita Young, defendido por Garrett Covington. Kevin de nuevo. Metió la mano Drew Gibbert. No, metió la mano finalmente
Jorge Jiménez. Será la tercera de Jorge. Segunda de equipo. Córdoba. Busca a Javi Hernández. Se libera Javi. Se queda sin bote Javi Hernández. Kevin Navarro. Defendido ahora por Leon View. Constantes cambios en la defensa menorquina. Kevin para Elechi. Cristal 2 para Anthony Elechi. Partidazo del nigeriano. 14 puntos ya en su haber. 8 rebotes. Está haciendo un daño descomunal bajo la canasta menorquina. Más uno todavía este a Menorca. Jorge Jiménez busca a Alberto Corbacho. Jiménez finta el tiro. Alberto, 5 de posesión. Deberá lanzar Jorge. Lanza Cristal. Se sale el balón de dentro. Kevin Navarro para poner a su equipo por delante. Falta de Drew Gibbert. Tercera de equipo, más uno Estia. Cuando tan solo quedan 58 segundos de para terminar este emocionante partido en la catedral del baloncesto menorquín, pabellón Menorca, Vintauza. Kevin Navarro. Se libera Pablo Córdoba. Kevin de nuevo. Vamos a ver a quién le tiembla el pulso en los momentos finales de partido. Se queda el balón enganchado entre la canasta y el cristal. Será posesión para el Jafep. Así lo indica la flecha. Kevin Navarro con 14. Cambio. Se retira Drew Gibbert. Aparece Dubio Queque. Tiempo muerto. Solicitado por Sergio Vicente. Vamos a ver cuál de los dos equipos es el que está más fresco en este minuto escaso que queda para finalizar el partido. Ventaja mínima para un Estia Menorca que ha podido recuperarse durante el tercer cuarto. Mientras que por su parte el Jafep, Fundación Global Caja, ha conseguido meterse, estar siempre, mantenerse siempre en el partido. Consiguiendo que la ventaja menorquina nunca fuese más allá de los 3 puntos. Final del tiempo muerto. Como he dicho con anterioridad, vamos a ver a quién le tiembla el pulso en este minuto final. Kevin Navarro se dispone a poner el balón en juego desde la línea de fondo. 14 de posesión, 47 para el final del partido. Y Vitallo para Pablo Córdoba, lanza el tiro. Pablo falla, rebote largo para Jorge Jiménez. Vamos a ver, Jorge todavía dispone de una falta. El Jafep para entrar en bonus. Gary Covington para Jorge Jiménez. Vamos a ver cómo busca compañero. Se libera Corbacho. Prueba el tiro. Triple Corbacho. Falla el tiro. Rebote para Dion Butte. 2-1 de Dion. Finiquita el partido Dion Butte. Bueno, todavía quedan 18 segundos. Esto es un mundo en baloncesto. Cometió la falta personal Javi Hernández. Cambio en las filas del Estia Menorca. Se retira Alberto Corbacho. Aparece Adrián Méndez. Adicional para Dion Butte. +3 Estia Menorca.
Silencio en Vildalfa. Lanza Dion. Dentro Dion. Tiempo muerto. Solicitado por Sergio Vicente para organizar este ataque. 18 segundos por jugar. Más 4 bestia. Complicadas. Complicado va a ser. Que el Jafep se pueda llevar la victoria. Son 4 puntos, pero bueno. Hay tiempo para esto. Todavía hay posibilidades. Vamos a ver qué opciones. ¿Por qué opciones opta Sergio Vicente? Mucho me temo que intentará meter un tiro triple rápido y cometer falta personal. Es lo que la opción aparentemente más lógica, aunque quizá una canasta rápida tampoco sería nada descabellado. Una canasta rápida y defender, intentar robar un balón. Vamos a ver, esto es baloncesto, no son matemáticas. Fenomenal el partido de Alberto Cormacho. Fenomenal también la aportación de Dion Butte, de Gary Covington, especialmente en este último cuarto. Destacar también la aportación de Dubio Keke, que renqueante ha sido capaz de imponer su juego en los minutos que ha estado en cancha. Será balón para Kevin Navarro. Línea de banda con 14. Pide el cambio Drew Gibbert. Se retrasa el inicio de partido. Vamos a ver si autorizan los colegiados la entrada de Drew Gibbert. Efectivamente, creo que va a ser Dion Butte. No, perdón, Dubio Keke. No, es Dion Butte. Y es que estaba jugando, estaba emparejado Dion Butte con Ibi Tayo. Vamos a ver si el emparejamiento con Drew Gibbert es más adecuado. Kevin Navarro para Ibi Tayo, precisamente ante Gary Covington. Penetra Ibi Tayo, se le fue el balón de las manos. Recupera Estia. Se acabó el partido. Adri Méndez sube el balón, cruza la línea de medio campo. Intenta asistir a Drew Gibbert. Ibi Tayo lanza el tiro. Falla Ibi Tayo. Final. En Vildalfa consigue la victoria Estia Menorca ante un muy buen Jafep Fundación Global Caja. Final en Vildalfa, 72-68 para Estia Menorca. Décimo primera victoria para un Estia Menorca que hoy otra vez ha estado a la altura de lo que se espera de él. Recordaros que todo esto ha sido posible gracias a los megacracks de la galaxia audiovisual Glim Island Films. Ellos han sido Martí Sánchez, Joan Alsina y Raymond Rodríguez en cámaras y producción, y un servidor, Sebastián Orfila, aportando mi voz y mi punto de vista a lo que acontece en cancha. Saludos, ha sido un placer. Saludos cordiales, hasta la próxima. Jariom Tachak.